Buenas, buenas, ¿cómo están todos? Bienvenidos a otro programa más. Mi nombre es Emiliano Molina y hoy les traigo una receta para la merienda, el desayuno y, ¿por qué no?, para el postre. Vamos a hacer unos muffins de banana, coco, canela y avena. Así que bueno, quédate ahí que ya se viene esta receta que se las trae. Bueno, para la receta del día de hoy, por este lado tengo 3 huevos y ahora voy a pasar a incorporar harina. Harina, 4 ceros, 1 taza. Es una receta rapidísima que te puede solucionar lo que es uno y obviamente la merienda. Vamos a utilizar azúcar, 1/4 de azúcar. Ahora me voy a venir con 1/2 cucharadita de canela. Vamos a seguir mezclando. Es una receta para que puedan hacer en casa, obviamente también para llevar al trabajo, ¿por qué no? Para acompañar algún tipo de infusión. Una vez que ya tenemos batidos, vamos a ir con avena. Y si hablamos de avena, obviamente hablamos de los productos de legumbres Helio, una empresa que está ubicada en Coronel Domínguez, cerquita de Rosario, que auspicia nuestro programa. Esta es tu cocina. Vamos a agregar avena. Y ahora me voy a venir para darle ese toque también que va a quedar muy rico en estos muffins. Voy a utilizar coco, otro producto de La Canasta. Muchas gracias a la gente de La Canasta por auspiciar el programa. Vamos con ese toquecito de coco. Y ahora me vengo con la banana. Ustedes pueden procesar si quieren la banana, o yo lo que voy a hacer es lo siguiente: picar un poquitito porque quiero que se sienta también un poco lo que es la textura de la banana, que va a quedar bien y sobre todas las cosas va a acompañar muy bien con los ingredientes que ya tenemos en el bowl. Ahí tenemos banana. Vamos a dejar por acá y vamos a seguir batiendo. Ya tenemos la preparación lista. Súper rápido. Una receta rapidísima. Así que bueno, ahora por este lado yo tengo los moldes, que yo lo que hice fue ponerle manteca y un poquitito de harina para que no se peguen. Esto va a ir al horno aproximadamente por 15 minutitos. Horno moderado. Seguimos batiendo y ahora nos venimos con la preparación a los moldes. Vamos colocando de a uno. Siempre tengan en cuenta no llenarlos hasta arriba, porque esto obviamente va a leudar un poquitito cuando tome temperatura en el horno, y no es lo ideal, porque si no se va a empezar a salir la preparación de los moldes y después obviamente va a ser súper engorroso para despegarlos. Así que bueno, justita la receta para estos 6 muffins de banana. Ahora lo que yo voy a hacer, me voy al horno, horno moderado, aproximadamente por 15 minutitos y ya prácticamente tenemos la receta del día de hoy. Quédate ahí, te dejo la placa con los ingredientes para que puedas hacer esta receta fácil y rica. Quédate ahí. Frigorífico Marc llegó a tu ciudad con todas sus marcas: Pollos Coqui, Don Domingo y Granja San Pedro. Pollo entero, trozado y los nuevos productos Rebozados Marc. Frigomarc.
Ya pasaron 15 minutos, vamos a retirar lo que son estos muffins de banana y avena con ese agregado especial. Miren cómo quedaron. La verdad es que justamente lo que decía, no llenar hasta arriba, hasta el borde con la preparación, porque después se inflan un poquitito y quedan así. Así que bueno, vamos a pasar a lo que es el emplatado. Vamos a retirar un poquitito. Así. Como se presentaron de esta manera, bien infladitos, ideal para un desayuno o una merienda. Vamos a presentar 5. Ahí estamos. Ahora vamos a terminar con un poquitito de... Tengo por este lado azúcar impalpable también, que le va a dar ese toquecito por encima, que va a humedecer también con la masa, que va a quedar exquisito. Y así tenemos esta receta express, rápida y fácil para que puedan hacer ustedes en sus hogares unos muffins de banana, avena, coco y canela. Espero que les haya gustado la receta. Nos vemos en otro programa más de Esta es tu cocina. Muchas gracias a ustedes por estar del otro lado. Nos vemos.